Para no ser injusto con el país Chile al cual pertenezco. Creo que la cultura en estos últimos tiempos ha sufrido en el mundo que antes era el mundo llamado civilizado y hasta occidental, se lo llamaba. Todas denominaciones incompletas y vagas. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en el mundo y pasa particularmente en nuestro país. Y uno puede subrayarlo porque uno es de este país. Ha aumentado enormemente en lo que llamaba cultura. Y perdonen que vuelva al tema. La tontería. Esto tiene que ver con lo que ocurre en el mundo en general y me va a permitir la pedantería de una generalización. Desde hace un cierto tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que lleva 69 años, no sé, no me acuerdo en este momento cuánto, desde que terminó. Bueno, en las últimas décadas ha pasado a dominar una ideología en el mundo entero más que ninguna otra ideología en el pasado y más que ninguna religión en el globo terrestre. Y es la ideología neoliberal capitalista de mercado desregulado, mercado sin control suficiente. En esta ideología, que domina plenamente en Chile, y podría incluso decir que la fórmula usada en Chile desde 1975, no fue propiamente con el golpe de Estado 73, sino que fue cuando era ministro de Hacienda y creo que también ministro, el señor Cagua, felizmente vivo para él, no para los demás, sigue vivo. Cuando él era ministro de la dictadura, de Hacienda y de Economía, se implantó deliberadamente, quiero decir, en forma consciente, esta ideología neoliberal capitalista de mercado desregulado. Ahora bien, eso es lo que yo he llamado la ideología de los niños de Chicago. Pero esas son expresiones vulgares para la prensa nomás, para entenderse, entendernos entre ignorantes. La verdad es que lo que se enseñó principalmente en Chicago, pero también en otras partes universitarias y de poder en distintos países, no solo en Estados Unidos, pese a que el fundamento propio de esta ideología es norteamericano, pero está extendido absolutamente en todo el mundo. Bueno, resulta que eso se aplicó en Chile desde el 75, como digo, y sigue siendo aplicado después de que terminó la dictadura. Esa ideología constituye el espíritu de la Constitución de 1980, de todas las leyes orgánicas constitucionales, de las cuales se habla muy poco, precisamente por la importancia real que tienen, que es mucha. La importancia de esas 17 leyes orgánicas constitucionales, que fueron obra exclusiva del gobierno del individuo Pinochet y los suyos, que fueron aprobadas hasta el día antes del 4 de, ya no sé de qué mes, en que entregó
la apariencia de poder al señor Elwin, el individuo Pinochet. El día antes ya había emitido otra última ley orgánica constitucional. La primera de todas fue la minera, que de lo más canallesca que se puede imaginar, y yo podría abundar en eso porque he sido y soy especialista en cuestiones mineras jurídicas en Chile, pero en fin, tratan de todos los asuntos principales de la Constitución. Ley orgánica constitucional del Congreso, ley orgánica constitucional de la Presidencia, ley orgánica constitucional, podría seguir, son 17, de la educación. Es la única que ha sido mencionada por lo demás, pero no verdaderamente modificada. Pero son 17. Esas son mucho más importantes porque se aplican en forma directa a los asuntos más fundamentales del país, tanto económicos como políticos como otros. Esas son lo que constituye la Constitución chilena. No es el texto solo de la Constitución. Más importantes son las leyes orgánicas constitucionales que muchos de los artículos de la Constitución. De modo que no se trata solamente de reformar la Constitución al diablo o de redactar una nueva Constitución al diablo, si no se hace lo necesario respecto de esas 17 leyes orgánicas constitucionales. Mire, pasa en Chile todo el tiempo, en otros países también. Las cosas realmente más importantes no se toca el punto. ¿Y por qué cree usted que pasa eso ahora? Porque hay intereses constituidos para que no se modifiquen. Entonces, mejor que no se hable. Y en eso de no hablar, son cómplices también los que quieren, en apariencia, reformar. Por favor. Entonces, la ABC de la política lo ha sido siempre, ¿verdad? En todas partes del mundo, no solo en Chile. Y lo que sostenemos, observaciones como esta, primero, parecemos pedantes, desde luego, por tocar asuntos en que insistimos, de esta especie, que no, de eso no se habla, son de seda, capricho. Y mañoso. Esas personas mejor no ni siquiera oírlas, se dice. ¿Y es lo que ocurre? Ni siquiera son oídas.